Que acaba de hacer una predicción muy buena. Yo la comparto con usted, joven. Así es, pero bueno, ir a ver esas animaciones también. Oh, o sea, qué buenas animaciones. Mira ese Guaymas que está comiéndose el aire. Y está contra invictísimo. Veo que están mostrando esa puntuación, supongo que es digo, no solo estamos viendo los juegos, digo, los juegos no solo son los que estamos viendo, también están ocurriendo otros, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ahí estamos viendo esa pequeña actualización. Estamos en esa transición, ya saben, estamos en el top 8, ya las cosas sí, van un poquito ya más tranquilas, estamos dando chance a los jugadores que se ajusten un poco más y pues bueno. Mientras tanto los vamos aquí contando, bueno, que al final de cuentas es algo que mencionábamos, pero estamos hablando offline sobre de dónde somos y todo, y pues en cierta forma dijimos, bueno, vamos a compartir esto más en vivo, a ver qué nos dicen. Mi buen tocayo Arturo, ¿usted es de la ciudad de...? Yo soy de aquí, de Reynosa. Ah, ¿cómo no? De la bella Reynosa, la Tirrosa. Y cuéntanos tú de dónde eres. Yo soy Demony, alias el... bueno, Arturo, alias el Demony. El Demony de la ciudad de Matamoros. A lo mejor muchos ahí me conocen por un boxer pedorro de 3 pesos que ahí anda en todas partes. Claro, por ahí lo vimos. Todo esto ya ganó así preguntando. Sí, pero vaya, lo que les comentábamos en lo que se preparan aquí para el siguiente set, que me llama la atención, lo que veo aquí, ¿verdad? Sí. Pero, sí, algo que podemos, comentarles es que al final de cuentas esto que estamos viendo es el inicio de algo grande, ¿verdad? Aunque suene muy cliché, como se vienen cosas buenas, se vienen cosas muy interesantes. La típica así de que ya tengo un emprendimiento, mijo, y todo. Bueno, bueno, o sea, no vamos a, ¿cómo se dice? No vamos a echarle la sal. Solamente es, ahorita estamos en donde estamos. Lo que estamos diciendo es, ¿cómo decirlo? La predicción, si esto va bien, obviamente. Tenemos planeado hacer cosas más interesantes, más para la comunidad. Es a lo que vamos. De hecho, ahorita creo que mencionaron al pana. A castear. Pongan a castear. Sí, ahí anda jugando ahorita el pana Frank. Sí. Y sí, Hachi se durmió un poco. Dice Diego 0054. Ah, ya sé quién es el buen Diego. Es un Donkey Kong cruzado. Para mí, el mejor Donkey Kong de Matamoros. Saluditos al Diego. Espero que un día nos acompañes también acá. La tradición, sí, Chaparrito, bueno, pues había dijo Cachi que el Chaparrito vino, pero pues como no había pagado la tanda, pues ya dijo, no, ese fue el Mecaleo. El Mecaleo es el que no pagó la tanda. Es el que dijo, no, miren, no así se las pongo, papá, ¿qué onda hacen los que mandamos al Cachi, jóvenes, así? Y el Chaparrito dijo, no, mira, quisiera narrar, pero... No, me siento intimidado por dos vatos que pues es la primera vez que narran. Que los dos se llaman Arturo. Los dos Arturos, esos de ya, bueno, vamos, bye, más con. Ok, riquísimo que se supone que iba a sacar al gato rojo, al gato. Sí, es normal, creo que tengo entendido que normalmente lo veríamos con un Incineroar, pero fue una muy buena, una interesante decisión. El Counterpick contra este poderoso, el Wario de Tampico. Pues estamos viendo una partida de Winners, o que luces. Creo que debe ser de Winners todavía. También mando saludos al Daniel el Abuelo. Un saludo también para pasar a ti. Y también saludos para el más puro de Reynosa del chat. Saludos a todos. Dicen arreglen el marcador. Ya lo arreglaron. Pues gracias. Justo en el momento que lo mencionaste, acá lo vas a ver. Este hombre adivino. Acá le está diciendo, yo quiero tal cosa, pum, se lo manda. Pero jóvenes, estamos viendo aquí el buen bueno es que ya tiene la ventaja del mundo. Solo está comiéndose a ese hero que tiene las aletas del pescado. Aquí lo va a hacer con unos mariscos bien sabrosos, como no. Ahí está teniendo el poderoso, el aura le, verde. Le pega con su propia itálica, claro, y que en esta distancia todavía está ahí aguantando. Ya no vamos a darles el comercial, pero vean qué castigo, vean cómo elige esa. ¿Acaso irá por él? ¿Es que lo vaya a seleccionar? El buen, aquí en el nickname dice abajo el Michin, qué buen nombre, está muy bueno. Contra Ale. Pues sí. Hace rato también lo vimos con Coco, que era Co2. Ah, sí, bueno, muy buena referencia. Aquí no nos falta la creatividad. Aquí, aparte que son originales, son muy listos, todos los jóvenes, todos para. Así es. Bueno, y muy originales, pero esto es que el poderoso poema tiene 177% de cualquier cosa de un tier FTL se lo va a llevar, pero no, el otro le está diciendo, ¿crees que tengo desventaja? ¡Tú la tienes! El Michin, riquísimo. Aquí lo vamos a hacer. Con la aceleración. ¿Cómo lo ves, mi buen?
vale. Está utilizando todo lo que tiene bajo su arsenal para generar esa presión, generar ese susto. Pero el buen Guaymas dice: todavía tengo 3 stocks, estoy sufriendo, pero ese sufrimiento me alimenta. Puedo generar más mi vida. Y el otro dice: ya, ya, por favor, ya. Ya, ya, ya. Dice: este es cliente. 65% contra 74%, ese vino que acabamos de ver, que se lo quería llevar con el pedo poderoso, el pedorro, pero no alcanzó. Vamos a ver qué puede hacer ahí. Lo hizo demasiado bien. Vamos a meter el dash attack, no funciona. 7.45. Se va a meter la itálica, pero no, el otro con el fuego. El fuego la alumbra, lo va a meter. Se va a cubrir. Se muere, no se deja, no se quiere quedar. Ahí se lo puede llevar. Dash attack. Pero el juego más importante es la paciencia de Dios, la paciencia de los grandes. Estamos sabiendo que hay. Pero eso que no aplicó el Hakai de Dragon Ball ahí. Ha mantenido muy buena esa, así, ha mantenido muy buena esa última stock para este chinguiquísimo. Pero sí nos comentan que es una ahora sí que vaya, casi le pega con la itálica hasta allá, desde muy lejos. Ahí era el sniper, viste que le estaba viendo la trayectoria, estaba viendo así hacia donde iba, pero sí, creo que coincidimos en eso. Es una interesante selección del héroe. Y pues veamos cómo se ha mantenido. Digo, ha tenido aquí un interesante ya desempeño y ya aguantó y muy bien. Estaba aguantando muy bien esa vida. Y si no sabían qué iba a sacar, ya cambiaron la predicción. Recuerden, no se vale cambiar las predicciones. Sí. Pones, el Guaymas está teniendo un 1-0. Vamos a ver si podrá llevarse la siguiente partida. O sea, ¿acaso que Griquismo? Yo pienso que probablemente va a aventar ahora sí a ese Incineroar. Tal vez está calando las aguas. Está viendo a ver cómo se encuentran, cómo juegan. Y veamos. Quería aventarse el... Yo digo que tiene que aventar así el counter pick con... Pero ese Incineroar, digo, por algo lo teníamos aquí en los gráficos que hizo el buen Hachi. Bueno, vamos a ver. Ahí está, ya lo vimos. El gato negro, la gata bajo la lluvia. Veamos si se lo aplican. Hace un momento vimos. Pero fue a Red. Red fue también que hizo un error. Un gran desempeño. Veamos ahora el cambio de estrategia. Como que ya se va directo. El buen Guaymas a dar el castigo. Pero responde. De un movimiento o de dos, no alcancé a ver, ya alcanzó a ser 53%. Jóvenes, este partido, este match va a estar muy bueno. Se pueden avelar un poco tratando de medir, tratando de predecir cuándo cuál va a ser el primero que conecta y genera ese castigo. Se cae metálica, regresa al iniciador, trata de usarla de su contra. Regresa muy bien, veamos. Eso es lo que sí he visto de Incineroar, es eso de que solo necesitas dar un golpe y ya todo se cadena a partir de ahí. Bueno, el Incineroar de cualquier movimiento te puede subir hasta 100% de un solo side B, Optos de lo que quieras, te lo puede aventar y bien cargado, y hasta te mata esa cosa. Pero el Guaymas es que está haciendo los saltos perfectos ahí con el flip. El Wario flip en cualquier momento lo va a hacer porque el Wario tiene muy buena agilidad en el aire, ahí con el FT, claro que sí, el FT más fuerte de todo el juego, siendo utilizado en este match. Muy bien ejecutado, y ahora se va a poder jugar y hacerle ese sin error. Está tomando ese control. Se queda esperando pacientemente el Wario diciendo: aquí te espero, aquí tengo todo el tiempo. Yo sé que tú vas muy lento. Es un sujeto muy paciente. Así es, mira, muy bien. Muy preciso ese regreso, esa recuperación. No le permite la. Pero ya lo esperaba con la boca abierta. Ya lo esperaba, dice, hoy sonamos. Bueno, ya no voy a decir, porque eso si lo traducen en inglés, o si lo están viendo con YouTube en inglés, iba a sonar mal. Pero sí, le da ese castigo, no le deja regresar y pum, ejecuta para balancear. El Guaymas ya emparejó el asunto, pero con 30% de diferencia, aquí lo va a regresar, creo que sí, 29%, hay 29.9, cualquier micro porcentaje ya va a tener el 30%, ahí el Mijin haciendo los golpes ahí para mantener el despecho, qué bueno, se aventó, usó muy perfectamente, ese es el down que no funciona, otra vez ahí para obtener cada
del año. 78% quiere hacer el Dante para hacer el Google, tal vez aplicar el FT, el Packer o cualquier cosa que sea. Pero ahí estamos viendo que el Wario ya está empezando ahí a brillar, jóvenes. Está empezando a sacar toda la leche ahí, jóvenes. Está guardando, está esperando, tiene que esperar el momento indicado y justo lo hace muy bien, lo predice muy bien el golpe y no, vuelve a su favor, veamos si puede mantener ese stock para poder ganar esa presión y esa diferencia de daño. Como trabaja, riquísimo. Vamos, va por él, va a regresar, le predice. Conecta ese golpe primero, mantiene muy buena esa recuperación en ese side. Ya da el golpe, vamos a ver. Y conecta para regresar. Y se acabó, diría. Si lo ves en español, muy, muy, muy bien jugado. Se queda el Guaymas. Está muy bien. Se hacen por ahí la seña. Están decidiendo. Muy bien jugado. Vamos un 2-0. Vamos y vuelven a tener a otro. Si tiene lo del counter pick. Ok, decisión. Tomarán ahora. Mandan un. Uy, sí. Vamos 2-0. El Guaymas que demostró muy buen manejo de Wario contra este macho. ¿Cómo lo viste tú, mi buen Arturo? Estuvo muy intenso ya hacia el final y mostraron un buen control. Estaba muy parejo, pero de nuevo yo creo que la experiencia del Guaymas en estas situaciones demostró ser el diferenciador para la situación. Esperemos que el griquísimo vea esa diferencia. Digo, sabemos que su incinerador es muy fuerte y pues solamente tiene que mostrar. Ahí vamos, sale con la tank, pero que no fue respetada. El Guaymas que se va directo a los golpes. Otro banner que va a ser conectado. Claro que sí, vamos a tener 49%, doble, triple, cuádruple. Ahí lo va a aventar con el arriba, pero no va a ser conectado. El otro de ventaja contra esto, pero son griquismo. La tiene bien sana esa stock, haciendo las varias fui como no, dash attack para hacer el rodillazo. Si no, será que el lugar va a querer aventar el buff en cualquier momento, pero lo está cargando, está empezando a cargar ese pedorro mil pesos ahí que le está aventando la guitarra para tener más daño. Vamos con la garra activa, Hopper no conecta, el otro responde en el para quitarse la resistencia, pero el otro le está respondiendo. ¿Cómo estuvo eso? Le quitó la itálica, le dice, te gusta la itálica, dijo, pues aquí tienes, la agarra hacia atrás, la suplex asesina por parte de Griquismo. Qué buen intercambio, muy bien. Intercambio para tratando de emparejar más que nada la situación de los entre stocks, pero el daño se ve muy difícil. Fue mucho castigo justo en lo que estábamos explicando eso. Veamos si puede recuperarse. Habíamos mencionado, solamente necesita conectar uno o dos ataques, pero qué buena se acaba de aventar el poderoso Guaymas. Aquí está empezando a tener la ventaja de la partida. El otro usando muy bien el abajo para obtener el counter. Pero el Guaymas que está usando perfectamente eso por un lado, porque está viendo que el buen Griquismo ya acaba de gastar su rage ahí con el counter, porque ya no tiene esas plazas que tenía. Sí es, fue castigado durante el uso de arriba, fue mucho castigo y se nota. Digo, esperamos que pueda hacerle esa recuperación, recupera la energía un poco con esos mordiscos y como encontró, casi se lo lleva. Se lo llevaba con la itálica, viste esas conversiones no se ven en todas partes. El cachetado que se lo llevó, qué bueno se aventó el buen Guaymas. Muy bien, bueno, ya tenemos aquí también una predicción. Dicen que anda jugando muy perro. Así es, lo acaba de demostrar. Jugó muy bien, muy buen Wario. Y qué jugador acabamos de presenciar.